It's always good to know that your, you know, your technology works. Okay. So for anybody who wasn't at my presentation last year or who, who doesn't know me, vamos a hablar en español. No sé por qué he empezado en inglés, pero tenemos que hablar en español. Pero para la gente que que no eh, que no me conozca, soy Joana, soy una nadie de Holanda, y bueno, no una nadie, pero. Estoy, y hoy quiero dar uh, el bienvenido a todos que, que han, todos que han llegado aquí en este día muy caluroso. Muy, muy es que estamos sudando todos, pero espero que aguant aguantéis hasta el último momento de esta, esta presentación. Y hoy quiero tratar un poco el tema de, de la lectura extensiva, que es la lectura... Sin concentrarse tanto en, en los detalles y pensando más en seguir la trama de una historia. Y para hacerlo, voy a, voy a daros un pequeño índice de cómo vamos a estructurar la presentación, porque para saber, que, para saber lo que es la lectura extensiva, hay que saber por qué leer es un un método muy eficaz y muy bien para, para hablar mejor nuestros idiomas extranjeros. Y después, durante el año pasado, he hecho un gran experimento, leyendo en más de 10 idiomas, intentando mejorar todo lo, que, todo lo que conozco y todo lo que no sabía antes y espería saber hoy en día. Y luego vamos a hablar un, hablar un poco de, lo, de los resultados del experimento y de, 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 los, de las conclusiones que, que podemos sacar. Y lo que pasa es que hay varias maneras de leer un libro. En, en grandes líneas podemos distinguir dos métodos globales que son la lectura extensiva a la lectura intensiva. Y la lectura intensiva, que no vamos a tratar en detalle, pero que pero merece una mención es leer para captar el significado de cada frase sin ningún error. Es decir, es lo que hacemos cuando estamos empezando a aprender un nuevo idioma, porque en un nuevo idioma no tenemos conocimientos de fondo y necesitamos aprender cada palabra para que entendamos la trama y la historia. Y la lectura extensiva no es el opuesto exactamente, pero se concentra menos en los detalles y se concentra más en el placer de la lectura. Y leer para captar la trama del libro y saltar la inform información que consideramos irrelevante, que no necesitamos para entender la historia. Porque en un libro, sobre todo en los libros grandes, hay muchas descripciones que no aportan nada al, al, a la, a la, bueno, al, al punto central del, del libro. Y podemos saltar, saltarnos un poco esta información cuando nos parece un poco ambiguo o. Incomprensible. Y para hacerlo necesitamos escoger el material adecuado. No podemos escoger cualquier libro porque cuando vas a tomar un libro de una estantería necesitas saber si, es si el libro es adecuado para tu nivel o no. Porque si el, si el nivel, como se, como se ve en, este, en esta imagen, si el nivel es súper, súper, súper uh, super difícil, si, no, si entiendes menos del 90%, es que va a ser un esfuerzo muy, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo, va a ser demotivador. No, no, te va, no vas a tener ganas de leer este libro porque te cuesta tanto te cuesta tanto y lo más que uh, por más palabras que conozcas vas vas a llegar a un punto donde tienes que poner un poco menos esfuerzo y en el nivel intensivo puedes aprender nuevas palabras nueva gramática pero aún así aún así va va a costar un poco de tiempo y un poco de, de energía mental y por la lectura Extensiva, la, el proceso debe ser rápido, debe ir con, con fluidez, debe ser placer, te, debe gustar a la persona que lee y hay que tener una comprensión. Más, más o menos global y llegamos a un punto donde conocemos más o menos 98% de, de las palabras contenidas en, un, en cualquier texto. Es, eso de los números, eh, hay una buena presentación de Alexander Algeyes en la conferencia de, no, de, poliglot, la conferencia de los poli, uh, políglotas en Novi Sad, que se trata exactamente de esa, esa, uh, esa cosa. Y, para mostrar cómo se hace la lectura intensiva y cómo se hace la lectura extensiva, he puesto un, un pequeño, pequeño foto. No sé si se, si se puede leer o no, pero no es tan importante. Lo importante es que cuando lees algo intensivamente, lo que haces es, es, es que estás subrayando todas las palabras desconocidas y cómo lo haces para, para pillar el sentido es puedes puedes darle alguna traducción, en mi caso al inglés. Yo he puesto el griego porque no hablo tanto el griego como hablo otros, uh, otros idiomas. Pero es que cuesta mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces, al final, lo que he hecho es pasar al italiano, un, un idioma que, que hablo mucho mejor que el griego. He tomado un libro un libro que una obra de literatura que, que me gustaba y luego me he dado a, me he puesto a leer y en este caso ese es el libro uno nessuno e 100.000 de Luigi Pirandello no sé si alguien de, de vosotros conocéis este libro pero es un, es un libro bastante célebre de la, una obra maestra de la de la literatura italiana y por ese libro, lo que he tratado de, de hacer, es lo, que, lo que he intentado de hacer es simplemente leer el libro, sin pensar en diccionarios, sin pensar en palabras que no conozco, salvo cuando se repiten. Si algo pasa, si algo pasa pero está repitiendo, eso quiere decir que es importante, porque si no, no se repite. Entonces, cuando algo se repite, eso sí busco en un diccionario, pero si no, no. Y las ventajas de la lectura extensiva son que si aprendes a leer extensivamente, vas a leer con más fluidez y con más celeridad. Va a ser un proceso más, más rápido. Cuanto más lees, cuanto más comprendes. Y es agradable. Es agradable leer libros. Y si, si no os, agra, si no os agra, uh, agradece leer libros, no sé, no sé por, qué, uh, por qué estáis, uh, estáis aquí. <laughs> en este. En esta aula debemos. debemos nos, nos, nos debe encantar la lectura, ¿no? Sí. ¡Qué pensamiento! Y otra ventaja es que con la lectura extensiva recibes mucha repetición de palabras desconocidas. Mucha, mucha, mucha repetición. Y esa repetición ayuda a internalizar las palabras. Lo que ves una vez, no te das cuenta de lo que es. Si lo ves, si lo ves dos veces, ya empieza a salir un, un, un concepto mental. Y si lo ves diez veces, ya está, para siempre. Y también no es, no son, no es solo el vocabulario, claro, claro, también es la comprensión. Gramatical porque las uh, estructuras gramaticales también se repiten en un texto y por, si, si ves más, uh, si, si ves esta estructura gramatical más a menudo ya va a salir, ya va a salir en bueno en tu lenguaje también entonces eso es una gran ventaja lo que lo que estás haciendo es internalizar y hacer más profundo. Los, uh, el, el conocimiento de la, de, la, de la lengua. Y para hacer eso, yo durante el año, año pasado he elaborado un plan. Un plan. Y este plan era tomar todos los idiomas que conozco bien, es decir, a un nivel B1 o más. Y en mi caso, bueno, Supone, supongo que, si no me conoces ya, entonces son 13 o 14, eh, bueno, he perdido la cuenta. <laughs> y lo que voy a hacer es mantenerlos mediante lectura extensiva durante un año y voy a escoger libros que, que, que están adaptados al nivel. Entonces, en un, cuando tengo un nivel más alto, como en español o en alemán o en ruso, es literatura difícil. En griego voy a tomar algo para niños porque bueno no me sale muy bien el griego y luego evaluar el resultado al final porque sin evaluación porque hacemos un experimento no y los idiomas involucrados han sido esa lista de del infierno creo creo que es del infierno al menos y no vamos a contar mis, mis idiomas nativos o pseudo-nativos, como el holandés o el inglés, porque, bueno, no hace falta. Lo que, lo que voy a mencionar, sin embargo, es que el chino y el coreano, los idiomas, uh, idiomas asiáticos, tienen que tener un tratamiento un poco especial, sobre todo el chino mandarín. Porque el chino mandarín, que se escribe con caracteres, supone más esfuerzo para la lectura. Y entonces el chino mandarín para mí ha sido un, un desafío en cuanto a la lectura y todavía no he, no he logrado solucionar el problema. Entonces... Y lo que puedes hacer es que, es que hay alguien aquí que conozca el sitio web de Goodrich. ¿Alguien que conozca Goodrich? Si no, si no, si, uh, si no conoces Goodrich, no voy a explicar un poquitín lo que es. Uh, www.goodreads.com es, es un sitio web donde puedes grabar y recordar todos los, todos los libros que has leído durante un tiempo. Y con Goodreads puedes darte cuenta de cuántas páginas has leído, cuántos libros has leído y en qué idioma. Porque en el Goodreads pone, pone, pone la cantidad de páginas, pone, pone el idioma, pone el, uh, el autor, y también puedes buscar en las sugerencias libros que, te, que, quizás, que quizás te gustarían leer en el futuro. Entonces también puedes crea, uh, crear una biblioteca de libros y uh, seguir añadiendo libros a tu, tu propio cuenta. Y con Gutenberg lo que he hecho es yo he grabado todos mis libros y aquí ya, aquí ya veis cómo, cómo, tenemos, cómo tenemos español checo todo y así eh, he grabado todo, todos mis resultados en un sitio Y el eh, resultado ha sido que tuve un objetivo de leer eh, 40 libros en durante un año ¿eh? es que se supone un, poco, un libro en poco, poco menos de una semana. Al final me han, me han salido 54 libros leídos en 13 idiomas. Y no todos los idiomas son iguales. Es que hay un número de libros por cada idioma entre 1 y 7. Más que 7 en un. Más que siete libros en un, en un, en un idioma solo es, es que es demasiado porque tienes que mantener un equilibrio entre todos los idiomas que conoces, sobre todo si conoces más de uno. Pero la mayoría tiene una cantidad comparable entre dos, tres, cuatro, algo así. Para mantener todos los idiomas que, que conozco. Y lo que pasa es que nos vamos a preguntar si hay una, si hay una mejoría. Al final. Lo que pasa es que cuando lees libros en un libro que ya conoces a un nivel más de C1, ya el progreso ya no te sale tan rápido. El nivel no cae, y el nivel, en idiomas como el español o el ruso no ha caído. Ha, se ha mantenido casi al mismo nivel que antes, un poco mejor quizás. En idiomas que están a B1 o B2, la mejoría es muy, mucho más notable. Es mucho más importante hacerlo en idiomas que están a B1 o B2, sobre todo si tienen alguna relación con un idioma que ya conoces, y ya puedes empezar a leer y leer y leer y tener un vocabulario más ancho, más amplio. Y además el chino, sobre todo, pero también el coreano, y no hablo el japonés, pero supongo que para el japonés vale la misma regla, es que el chino y el coreano necesitan un tratamiento especiales. También por falta con habilidad de, con los caracteres, que son muy importantes en, en lenguas asiáticas, aunque en coreano se usa el hangul, pero la, la estructura gramatical de coreano todavía impide una comprensión muy, muy fluida, porque la estructura de, de las oraciones es muy diferente y la conclusión que o las conclusiones que podemos sacar es que la lectura extensiva en general debe ser un placer porque a mí me gusta leer personalmente yo creo que la lectura es muy muy importante y el placer que tengo hace que puedo leer más y más y más y que puedo entrenarme a leer más y más y más. Y también yo he elaborado este, esta habilidad a, a, a lo largo de los años. Entonces es un, es un proceso que funciona a largo plazo. Por eso he escogido un año. Es mejor con idiomas B1 o B2 que conoces bien pero no tanto, pero neces, necesitas aprofundir. Es, me, es, es mejor con idiomas cercanos a idiomas nativos o avanzados. So, entonces, cuando estás, estás leyendo el italiano, cuando ya hablas el español, ya te sale más rápido que si hablas solo, solo español y inglés y de repente sales con, con libros en, en quechua. Y también necesitas tiempo para desarrollar la habilidad de lectura extensiva, como lo haces en tu idioma nativo, y no fijarse tanto en los detalles, pero más en la trama, porque es, es, una, mentalita, es una mentalidad diferente, es, es una cosa diversa, y hay que fijarse en lo que no, en lo que podrías hacer, hacer del todo, no en el perfeccionismo, no es un, no es un método para perfeccionistas, sino para, para la gente que quiere captar la trama. Y para, para concluir, He comentado antes que a mí me gusta la lectura, y por razones de placer. Pero la lectura no es solo para el placer. La lectura tiene, o, tiene otras ventajas también. Y para, para terminar, uh, quiero dejaros con, con una cita inteligente de un presidente que quizás, que quizás conocéis. ¿Has oído hablar de Kennedy, no? Y lo que pasa es que Kennedy ha dicho que si esta nación, y se refiere a los Estados Unidos, si esta nación es tan sabia como fuerte, si queremos alcanzar nuestro destino, entonces necesitamos más ideas nuevas, más hombres sabios, más libros buenos en más bibliotecas públicas. Estas bibliotecas deben estar abiertas a todos, excepto al, sen al censor. Debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas. Acojamos libros polémicos y autores controvertidos, porque la lectura no tan solo es, es un vehículo para aprender idiomas, es un vehículo para aprender nuestro mundo entero. Gracias por su atención. Preguntitas de Slido. Si has hecho, si es, eh, si habéis hecho algún, alguna pregunta. Puedes leerlos. Puedes leerlas las preguntas. No sé en, en cuál, qué idioma están, pero espero en español. En español, claro, por, por supuesto. ¿Cómo se sabe con anterioridad la cantidad de palabras desconocidas en un texto, ya que se necesita una comprensión de 100% para usar el método extensivo? No se necesita 100%, se necesitan 98%. Lo que pasa es lo que lo que haces es que tomas una página de un libro. Tomas una página y vas a contar todas las palabras que no conoces. Si hay un porcentaje de más de 2%, 2% en este caso no vale para la lectura extensiva. El 98% es el límite que debemos usar. ¿Cuántas horas lee usted cada día? ¿Cuántas horas, le, un error, un ¿Cuántas horas leo usted cada día? Con un pequeño error gramatical. ¿Cuántas horas leo usted cada día? Yo. Mm, depende del día y depende de los textos. Si, si hablamos de la literatura, quizás media hora o una hora. Pero si, si también. Eh, So then, uh, vamos a contar todos, todos los artículos que lees en Facebook, todos los, todos, los, todos los mensajes que tienes en tu cuenta de WhatsApp o de Telegram y ya, ya, ya empieza a ser mucho más. Porque la lectura no es tan solo algo que, has, que haces con un libro o con, con un libro electrónico, es algo que, que usas uh, cada día. Entonces, para mí, yo paso muchas horas leyendo. ¿Cómo encontrar un libro adecuado a tu nivel? Bueno, el, el libro adecuado ya es, está en, 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 la, en, la, en las palabras que conoces, en el vocabulario que, el vocabulario que conoces. Porque para, para leer, el vocabulario es lo más importante. Vamos otra vez por el 98 ¿Qué tipo de libros uh, has leído, novelas o cuentos actuales? Ambos. Yo leo de todo. A mí me gusta saber más sobre, sobre el mundo, a mí me gusta más la curiosidad. Entonces yo, yo soy una persona muy curiosa y por eso no me limito a nada, pero hay gente que, que no les gusta la literatura, que lo consideran muy, muy flamboyante, muy la literatura muy excéntrica. Y en este caso les, les aconsejo buscar materiales que, que se adapten mejor a sus intereses. ¿Has comprado todos tus libros o has encontrado libros gratuitos? ¿Dónde? He hecho ambos. He hecho ambos. Depende, de, depende del idioma. Es que en idiomas como el rumeno, el griego, el checo, es muy difícil encontrar libros donde vivo yo. Es que yo, por los que no saben, yo vivo en los Países Bajos. Y para mí es muy fácil encontrar libros en inglés, alemán, francés o español. Pero cuando estoy de viaje, es cuando compro la mayoría de mis libros. Y, por ejemplo, cuando estuve en Bernó, hace unos meses, hay, una, hay un anticuariado en, 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 en la estación, en la estación ferroviaria de Bernó. He comprado libros en checo para unos precios muy baratos. Es que os aconsejo ir... Ir por donde nadie ha ido jamás. ¿Lees varios libros al mismo tiempo? Yo personalmente, personalmente no, porque yo quiero concentrarme en una trama, pero no veo por qué una persona no podría hacerlo. ¿Cómo sabes que los idiomas han de verdad mejorado? ¿Cómo lo has comprobado? Como lo he comprobado, porque cuando leo leo con mucho más fluidez, necesito menos tiempo y luego lo que hago es que voy a estos encuentros como aquí o que tomo unas lecciones sobre Italki para ver si de verdad he mejorado y si me si me sale mejor también en, al oral el idioma y en la mayoría de, la, de los casos sí me sale mejor, pero es Debo decir que sí, tiene, tiene razón uh, el preguntador, porque, o la preguntadora, o cual, cualquier persona sea, uh, porque sí, es muy, es muy difícil evaluar la, el nivel. Pero lo que pasa es que muchas veces alguien de fuera me, me dice que, ah, Joana, estás hablando mejor ahora. yo digo, ah, Ha funcionado, ha funcionado mi pe, mi pequeño experimento. ¿Puedo preguntar, sí, puedo preguntar sí, sí. Este, a, lenguas, o, o no, no a uh, uh, voy a repetir la pregunta, ¿no? Uh, me han preguntado me han preguntado si tengo estrés al mantenimiento de mis idiomas. Eh, uh, no. Yo, no. A mí me gusta hablar idiomas, entonces, no. ¿Alguna más pregunta? ¿Pablo? Quizás es un poco la Yo llevo... ¿Cuánto llevo ahora? Más de un año, diría haciendo lectura extensiva en japonés. Ah, bueno, quería comentar que funciona, pero funciona mucho mejor si has aprendido los caracteres por separado anteriormente. Entonces, con chino también debería funcionar igual. A mí me ayuda mucho que tengo un Kindle y con el Kindle puedes tocar encima y te dice la pronunciación de la palabra. Si es un carácter que no sabes cómo pronunciarlo, inmediatamente te lo dice, entonces no pierdes tiempo también que yo he leído uh, libros sobre aplicación de lectura extensiva en, en colegios y en concreto en Japón hay algunas escuelas donde los niños van a academias que van después de clase y lo han usado y bueno les funciona mejor que cualquier otro método que usaban anteriormente de enseñar gramática enseñar listas de vocabulario y tal y una cosa que han encontrado es que bueno eso es muy importante que la, que la, uh, que la comprensión sea muy alta y que Realmente las, la cantidad de palabras que han leído y la cantidad de libros que han leído luego se nota en, en las notas de resultados de, de test estandarizados de inglés, que lo, porque lo usan para, para inglés. Y lo que han encontrado es que la comprensión es tan importante que puedes co coger el porcentaje de comprensión, por ejemplo, 90%. Si entiendes solamente 90%, tienes que elevarlo a la cuarta potencia. O sea, 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9. O sea, que entender, si entiendes un 90%, te beneficia solo un 65% de que si entiendes todo. Si entiendes todo, pues te beneficias un 100%, aprendes a una velocidad X. Pero si entiendes solo el 85%, por ejemplo, baja la velocidad a la que aprendes a la mitad. O sea, es importante conocer, entender mucho, ¿no? Gracias por este cuento largo. ¿Hay alguna, alguna pregunta más que...? Sí, sí. O oh, ¿se nos ha acabado el tiempo? No, no. No, no nos falta tiempo, ten, okay. Ten, vale. Tenemos todavía. ¿Cuántos? Todavía unos minutitos. Ya, sí. uh, ¿Les libros más de una vez? Yo no, a mí no me gusta. Eh, lo, lo, que le, lo, que, uh, lo que es que lo he hecho una o dos veces con el Señor de los Anillos, pero. <laughs> A pesar de, de tres libros preferidos, no. Es que es la diversidad que cuenta. ¿Lees libros bilingües? Libros qué? Bilingües. Bilingües. Uh, lo he hecho para idiomas que son a dos o a uno. En coreano lo he hecho, en, en húngaro lo he hecho. Pero esos son idiomas no, esos son más adecuados para niveles más bajos de comprensión. ¿Hay una diferencia entre los libros clásicos y el e-reading? Para mí no. Para otra gente quizás. Es que, es que yo lo hago ambos. Depende simplemente de qué, de qué es más cómodo encontrar. Si es más cómodo encontrar un libro por internet, lo, lo tomo en forma, en, en forma digital. Si no, no. As Ser utilitario es útil. Has intentado leer en chino con un libro electrónico? Puedes activar una opción que te da il, el pinyin. el pinyin. Uh, para los que no saben, el pinyin es uh, la descripción fonética de la transcripción fonética de, de, de los sonidos chinos. Um, sí, existe existen unas series que se llama Graded Reader Companion que que hacen es que tienen una solución, que tienen el libro en, en chino mandarín, pero al final tienen un, un, una lista de vocabulario, de vocabulario nuevo y ponen el pinyin. Sí, en chino el pinyin es muy importante porque el, el carácter, el, el ideograma, no te da la pronunciación. Pues quizás te da, te da, una, te da una pista, pero no la pronunciación total. Así que ¿Libros favoritos? ¿Recomendaciones? ¿Libros qué? ¿Favoritos? Libro, ¿Libros favoritos? O oh, eso es muy, muy, muy difícil. Uh, uh, ¿Alguien aquí está estudiando el francés? Ah, ok. Bastante. Para, para el francés, para la gente que está a nivel, uh, al nivel B1 o B2, lo que recomiendo son los libros de, los libros de Amélie Nothomb. Porque son, bastante, son libros bastante cortos, hay mucho diálogo y es lenguaje bastante fácil. Y sobre todo tiene un sentido de humor que a mí, me, a mí me encanta. ¿Qué opinas de los audiobooks? Uh, eso es más, más para, para la escucha. Es que creo que está fuera de la discusión. Frío. Entonces, eh, lo que, que pregunto es que tú eres holandesa sí. y, y también hablas español a un nivel bastante avanzado. Entonces, ¿cómo va uh, a pasar el experimento con el portugués y con el alemán? Con el portugués en alemán. Ok, con el alemán el problema es que con el alemán es que en Holanda el alemán lo, lo aprendes en el colegio, eh, en el instituto. Entonces, el alemán ya lo conocía muy bien. Entonces, alemán es un, poco, un caso un poco especial para los holandeses. El portugués, eh, cuando, cuando empecé, yo, yo lo diría que lo tenía a nivel B1 y ahora me exprimo bastante bien en portugués. Pero lo que también, que, que, también debemos darnos cuenta que el proceso de, del aprendizaje de los idiomas es un proceso holístico. Y al final la lectura apoya y hace mucho, pero no hace milagros. Uh, ahí también pregunta Vargas Llosa o García Márquez, ¿por qué? García Márquez o Vargas Llosa. Vargas Llosa o García Márquez. No he leído ninguno de los dos. <laughs> No, no he leído ninguno de los dos. Estoy leyendo María Dueñas, pero es diferente. Yeah. Okay. Some, some more. No. Sí, ¿Haces una lista estricta de, tus, de, de los libros? ¿Una lista sabes, ya después del inglés y el portugués? ¿O lo haces así de espontáneo? Todo? Con, en Guterlitz ya está. Puedo, yo puedo simplemente cont, uh, contar el número de los libros en cada libro, porque yo tengo la lista de todos los libros en Guthrie. No, lo hago un poco al azar casi al azar no es totalmente al azar porque cuando, cuando, cuando veo que algo no ha salido en unos meses ya, me, ya, ya empiezan a, a salirme las ganas de encontrar un libro en este idioma okay, so I think we're done then. Thank you. Gracias, otra vez